señoras y señores, empezamos aquí con otra hora de información. Ustedes saben, en Todo Noticias somos noticia las 24 horas del día. Y tenemos ya, por supuesto, aquí en nuestros estudios analistas, como ustedes han estado escuchando. Pero les vamos a recapitular, por si se acaban de sumar a la transmisión, sobre lo que ha pasado este día. Eran las 10:40 de la mañana cuando en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI, ubicada en la zona 14, se daba un movimiento poco usual. Un fuerte contingente de seguridad por parte de las fuerzas militares llamó poderosamente la atención. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿O qué ocurriría? Esas eran las preguntas que flotaban en el ambiente. ¿Qué estará pasando ahí? De pronto, grupos de elementos del ejército a bordo de vehículos que aparcaban en el perímetro reforzando el área. Periodistas y personas particulares empezaron a llegar ansiosos por obtener respuestas. Y es que existía la expectativa sobre un anuncio que realizaría el mandatario guatemalteco, aunque no se sabía con certeza de qué se trataba. Los rumores no se hicieron esperar. En las redes sociales empezó a divulgarse mucha información sobre este caso. Finalmente, el mandatario anunció que no renovará el contrato con CICI y con ello empiezan a darse las primeras reacciones. Ese es el recuento más o menos desde las 10:40 de la mañana y lo que ha pasado en las horas subsiguientes a la mitad de mañana, no solamente ya en las instalaciones de CICI, zona 14, sino también por parte de la conferencia de prensa. Bueno, no fue conferencia de prensa, sino fue un anuncio que el presidente hizo más tarde, a eso del mediodía. Y bueno, pues las reacciones están planteadas sobre la mesa. Nosotros en Todo Noticias, desde el momento que ustedes miran en la pantalla, estábamos transmitiendo ininterrumpidamente y así estamos continuando acá con nuestros analistas. Bueno, el presidente Jimmy Morales, en este anuncio que le dio al país, le llamamos conferencia de prensa, pero recordemos que no fue preguntas y respuestas, pero fue un anuncio al país. Dice que no renovará el mandato que tiene con CICI el Estado guatemalteco. Esto amparado en la ley. Escuchemos al presidente Morales. Buenas tardes. Pueblo de Guatemala, como representante de la Unidad Nacional, les he convocado para comunicarles algunas decisiones de Estado. Como ciudadano y presidente, he sido y seré siempre respetuoso de la ley y el Estado de Derecho. Nos hemos sujetado a las leyes y hemos dado libertad para que las instituciones realicen libremente su trabajo. A pesar de este apoyo inconstitucional e irrestricto a las instituciones, hemos visto con tristeza que se ha irrespetado el principio de la supremacía constitucional, por lo que declaramos al pueblo de Guatemala y al mundo que, en base al artículo 183, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice: es función del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, que la presidencia es el garante del cumplimiento de este mandato y, basado en el artículo 175, que establece la jerarquía constitucional y manda que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violenten o tergiversen los mandatos inconstitucionales son nulas ipso iure. Además, la sentencia del 29 de julio del 2009 de la Corte de Constitucionalidad dictó: la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico del Estado, a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados. Su jerarquía normativa la convierte en parámetro de validez de todas las disposiciones que emitan los distintos órganos estatales. En este contexto, hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG
y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes. El año pasado se hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actual responsable de la comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia. Acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas. Después de 11 años, llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes. Mi compromiso sigue siendo el mismo de apoyar al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones de seguridad y justicia que comprende nuestro sistema gubernamental. Les recuerdo a todos, y viéndoles a los ojos porque tengo la seguridad de lo que digo, que todo nuestro gobierno incrementó el presupuesto al Ministerio Público, al organismo judicial y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica para el buen desempeño de sus funciones. Todo eso se hizo incondicionalmente y mi promesa es que lo seguiremos haciendo. Esta decisión es un paso hacia adelante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito. Mi gobierno ha sido respetuoso de la ley y de la comunidad internacional, y somos los principales interesados y protagonistas en la lucha contra la corrupción en Guatemala y en la región. Finalmente, le recuerdo al pueblo de Guatemala que sus instituciones y sus funcionarios, según el artículo 156 de la Constitución Política de la República, no está obligado a acatar órdenes ilegales. Guatemala y nuestro gobierno creen en la vida. Nuestro gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Nuestro gobierno y Guatemala cree y quiere elecciones libres, no intervenidas. Guatemala quiere la libertad porque cree en la libertad. Finalmente, creo que puedo decir que Guatemala es amigo y aliado de nuestros amigos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y este anuncio de la no renovación del contrato de CICIG por parte del mandatario de la República generó de inmediato diversas reacciones. Luego que el presidente de la República, Jimmy Morales, anunciara que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, las reacciones no se hicieron esperar. A las afueras de la CICIG, de inmediato grupos de manifestantes se hicieron presentes portando banderas de Guatemala, algunos a favor y otros en contra del anuncio presidencial. ¡Nos llegan! 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 ¡Nos lleg
Para evitar cualquier incidente, ya se ha reforzado la seguridad en el perímetro del Palacio de la Cultura, en donde, dicho sea de paso, fue suspendida la jornada laboral tras el discurso del mandatario de la República. Bueno, y es que durante este anuncio de la no renovación del mandato de CICIG en Guatemala, queremos corroborar, he dicho en la nota anterior, contrato de CICIG, pero es mandato de CICIG. El presidente Morales se respaldó en diferentes artículos de la Constitución Política de la República. Conozcamos cuáles son esos artículos. La decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, está fundamentada en algunos artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. El mandatario hizo mención del artículo 183, literal A, donde se lee: son funciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El artículo 175, jerarquía constitucional, donde se lee: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violenten o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Además, citó la sentencia del 29 de julio de 2009 de la Corte de Constitucionalidad, donde dictó que la Constitución Política de la República es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico del Estado, cuyas disposiciones están los poderes públicos y los poderes propios gobernados. Su jerarquía y normativa la convierte en parámetro de validez de todas las disposiciones que emiten los distintos órganos estatales. Por su parte, el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala establece en el artículo 14 que la prórroga de la CICIG se realizará por acuerdo escrito entre ambas partes. Y en el artículo 15 se establece que el acuerdo puede modificarse por acuerdo escrito entre las partes. Bueno, pero ¿desde cuándo y cómo funciona la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Conozcamos estos detalles, pero vamos a conectarnos también con Mabel Saucedo, porque vamos a conocer detalles importantes con Estuardo Rallón, abogado constitucionalista. Logramos una entrevista con Estuardo Rallón, que hoy es analista, y Mabel Saucedo tiene con nosotros este detalle. Adelante. Dentro del marco de lo que permite el convenio entre el Estado de Guatemala y la CICIG, hay que aclarar a la población que la decisión del día de hoy es una decisión de no prorrogar el mandato. No es una decisión que expulse al comisionado, no es una decisión que acorte las facultades o el plazo que tenía la CICIG, sino es una decisión que el convenio le da al Estado de Guatemala a decidir si se va a renovar o no ese mandato. El mandato vence el año entrante, más o menos el mes de septiembre del año 2019, y con la decisión del día de hoy se le está dando un año a la comisión para que, así como la realización de su labor normal como lo venía haciendo, entre en una transferencia de capacidades, especialmente el Ministerio Público, para que al vencimiento del plazo ya sea el Ministerio Público el que continúe en forma independiente el ejercicio de la persecución penal. Eso es el efecto. No veo en este momento ningún vicio. La carta está firmada, según se ve en las redes sociales, por el presidente, la canciller. Se dijo en la conferencia que ya fue notificada a Naciones Unidas, así que se está dentro del marco de lo que establece la Constitución, lo que establece el convenio. No lesiona ninguna resolución previa de la Corte de Constitucionalidad, así que yo la veo que está dentro del marco legal. Abogado, y en relación a que se pueda realizar en algún momento, presentar algún recurso, ¿esto es viable o no? ¿Nos puede comentar? Pues peticiones siempre pueden existir, el derecho de petición existe, pero a mí me parece que la Corte de Constitucionalidad, al analizar lo que el convenio indica, que hay una fecha de vencimiento que no se está alterando, competencias que no se están alterando, simplemente se comunica la no renovación cuando venza el plazo, no veo ninguna ilegalidad o algo que pueda hacer prosperar algún tipo de acción, así que desconozco si se va a interponer o no, pero no le vería materia en virtud de que, tal como fue informado y según la carta en redes sociales, no se ve ninguna contravención ni a la Constitución,
ni al convenio de Naciones Unidas, ni a ninguna resolución previa de la Corte de Constitucionalidad. Abogado, ¿esta decisión se ve como prudente, tomando en cuenta que el plazo de la CICIG pues vence en el 2019? Pues si la decisión del presidente que iba a ser no renovar, pues yo prefiero que lo haga con un tiempo de anticipación para que se transmitan las capacidades y no que un día antes del vencimiento del plazo o unos días antes del vencimiento del plazo diga que no se va a renovar. Es decir, la CICIG cuando se firmó el acuerdo no fue por tiempo indefinido. En algún momento se tenía que definir si continuaba o no. Y creo que en cuanto al plazo, darle un año para que transfiera las capacidades, veo que es un tiempo pues suficiente para el traslado de capacidades. Ya otro análisis más político de si se debió o no haber tomado la decisión es diferente. Yo lo que veo es que es apegado a derecho, no lesiona la Constitución, y que el tiempo para transferir capacidades es de un año y días, por lo que me parece que es tiempo suficiente. Abogado, ya para finalizar, su opinión como jurista, ¿usted considera de que se está respetando la institucionalidad del país? En este momento sí, porque como bien le manifestaba, lo que escuchamos en la conferencia y se lee en la carta es una notificación a Naciones Unidas dentro del marco de un convenio internacional de cooperación, y donde se le notifica una no prórroga, la cual hace que se tenga un año y un poco de días más todavía de la instalación de la comisión. Es decir, no hay en este momento un rompimiento constitucional, un golpe a la institucionalidad, sino decisiones de alta trascendencia dentro del marco de los documentos que el Estado de Guatemala firma. Muchas gracias, abogado. Bueno, ahí estaban las palabras de Estuardo Rallón, abogado constitucionalista entrevistado por Mabel Saucedo. Pero también vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento oficial que hizo la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Aquí está. En el ejercicio de la función que me confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, concerniente a velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, al pueblo de Guatemala hago saber: estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y a la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por lo que exhorto respetuosamente al Gobierno de la República de Guatemala y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca en función de la paz, la tranquilidad y la armonía social. Garantizo que todo el personal del Ministerio Público, ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, procederá en el marco de sus competencias, con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Bueno, ahí están entonces las palabras de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público. Les voy a mostrar aquí a través de producción el comunicado que el gobierno de la República de Guatemala a la opinión pública hizo saber. Ahí está. Que el gobierno de Guatemala hizo del conocimiento del secretario general de la Organización de Naciones Unidas que el Estado de Guatemala no solicitará la quinta prórroga del mandato de CICIG. 2. El gobierno de Guatemala es y será respetuoso del plazo vigente de la CICIG, es decir, que dicha comisión seguirá aportando sus capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas hasta el 3 de septiembre 2019. Número 3. Derivado a que el gobierno de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de CICIG, se solicitó respetuosamente a la Organización de Naciones Unidas que dicha comisión inicie el traslado de las capacidades técnicas a las instituciones estatales.
Para tal efecto, la CICIG gozará de un año para cumplir ese objetivo contemplado en su mandato. Número 4. El gobierno de Guatemala agradece el apoyo técnico que brindó CICIG durante 11 años al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, valorando los aportes a la cultura de transparencia y de lucha contra la impunidad que ahora quedará en manos de nuestra fortalecida institucionalidad. Número 5. El gobierno de Guatemala confía plenamente en las capacidades técnicas de nuestras instituciones y reitera su apoyo incondicional para que cada una de ellas cuente con los recursos necesarios para dar fiel cumplimiento a sus mandatos constitucionales, entre ellos la defensa de nuestra soberanía nacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Está firmado hoy 31 de agosto. Este es el comunicado entonces que emitía el gobierno de la República. Pero déjeme hacerle un recuento, si le parece. A las 10:40 de la mañana ocurrió algo en las instalaciones de CICIG, allí en la parte de afuera, en la zona 14, usted puede ver las imágenes. Es que desde las 10:40 de la mañana la gente empezó a notar algo distinto, algo no usual en la calle frente a la CICIG, y era que algunos carros militares estaban estacionados en las cercanías. Pero entonces la gente empezó a llegar. Algunos llegaban para averiguar qué pasó, qué está pasando acá. Los más cercanos trabajadores de la zona 14, en empresas y lugares aledaños a la CICIG, empezaron a postear fotos en las redes sociales. Las fotos empezaron a viralizar y la gente empezó a llegar en un poquito de mayor cantidad. La prensa entonces reacciona, se va para la casa de la CICIG en la zona 14, y es cuando ya tenemos entonces información de los medios de comunicación oficiales, y a través de Todo Noticias empezamos el seguimiento del desarrollo de esta información. Unas horas después, al filo del mediodía más o menos, el presidente de la República ofrecía una conferencia de prensa en la cual informaba, como usted ya se ha dado cuenta por los videos que le hemos puesto acá de viva voz del presidente, en la cual informaba que no prorrogaría, que no firmaría el mandato de CICIG para otro periodo más. Entonces, este tendrá que terminar en septiembre del año 2019, dentro de un año exactamente. Así se genera la noticia este día. Posteriormente a eso, algunas personas siguen apostadas en la zona 14, y me parece que Mabel Saucedo, más adelante, dentro de unos minutos, Mabel Saucedo tendrá allí algunas reacciones de la gente que puede estar apostada a esta hora de la tarde, cuando ya casi estamos en las 5:25 más o menos. A esta hora de la tarde, Mabel Saucedo se encuentra en las instalaciones de zona 14 de CICIG y va a tener para nosotros las reacciones de algunas personas. Esto es completamente en directo. Después de la pausa, escuchen unos segundos, escuchen. Uno no puede estar a favor de